Buongiorno a tutti, mi chiamo Ferri, sono un agronomo del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell'Università degli Studi di Parma. Siamo oggi a presentare un nuovo appuntamento del Web Meetup, che è il Master Internazionale in Tecnologia degli Alimenti, e che quest'oggi prevede una lezione appunto che riguarda il sushi. Una clase che prevé el sushi, ¿no? Hoy el título hoy es Sushi, Historia, Gastronomía, Sabor. Y va a ser presentada por el profesor Pietro D'Alessio, que es profesor en nuestra Universidad de Parma, en la carrera de Ciencias Gastronómicas. Quería informar a los participantes que va a ser posible al final de la clase hacerle preguntas al profesor escribiéndolas en el chat. Y dicho esto, ya cedo la palabra al profesor sobre este tema de sushi, que es muy actual vista la difusión de este alimento. Entonces le cedo la palabra. Y nos volvemos a reencontrar más tarde. Bueno, les auguro una buena clase. Gracias por esta invitación, profesor Ferri. Agradezco también a toda la organización del Master Mita, y al profesor Antoniazzi, al profesor Bonazzi, a Marcia, que es toda la técnica. Y me siento honrado de participar en este seminario y compartir con ustedes algunas impresiones sobre el sushi, sobre este alimento excepcional, en particular, milenario, especial, y podríamos comenzar enseguida compartiendo pantalla y luego vamos a ver el menú de hoy. Veremos cuál es. Sí, me dan el OK con el compartir pantalla. Comienzo. Perfecto, profesor. Ottimo, ottimo. Bien, comencé con este pensamiento anónimo japonés. Yo no sé si existe la felicidad, sé, perdón, que existe el sushi. Brevemente, nuestro menú de hoy. Algunos científicos de la identidad, vamos a ver el origen del sushi, los ingredientes principales del sushi, los tipos de sushi, que son decenas, que vamos a explorar algunas de ellas, un poco de etiqueta sobre el consumo del sushi y luego un pequeño outlook sobre el sushi a la italiana y lo que sucedió en el curso de los últimos 20, 25 años también en Italia. Y para concluir, vamos a ver el mal de sushi, un par de diapositivas con algunas advertencias higiénico-sanitarias que hay que considerar y después de las conclusiones yo voy a estar disponible para las preguntas que me quieran hacer. Para comprender un alimento necesitamos entender la gente que lo produce y que lo consume. Y si no, de lo contrario, sería algo muy estéril desde el punto de vista de análisis de este encuentro de hoy. Tenemos que darle un sentido a este encuentro. Por lo tanto, consideremos algunos elementos. Seguramente, el sushi, sin dudas, es el alimento de dimensiones internacionales en la cocina japonesa. Es el más conocido y consumido, pero tenemos que considerar
general que también forma parte de una tradición gastronómica y que desde el 2013 es considerado del UNESCO un patrimonio material de la humanidad. BAD es una gastronomía que va desde una historia antiquísima. La tendencia en la cocina de nipona es la de exaltar el producto, estetizar la preparación del plato, proponerlo en su máxima esencialidad. Imaginemos también el hecho de que proyectarnos en este archipiélago japonés de 6.852 islas, muchas de las cuales no están pobladas. Los japoneses, hasta por lo menos hasta el siglo pasado, también eran bastante duros a influencias externas y también el carácter del isleño. Ellos también pueden certificar. Yo nací en Capri y como isleño puedo decir que somos un pueblo el isleño tiene un carácter un poco cabeza dura, puntilloso, pero optimiza todo lo que tiene y sus espacios. Y al mismo tiempo, las técnicas, la habilidad gastronómica de los japoneses han sido un must desde este punto de vista. Para los japoneses, el plato tiene que transmitir un mensaje, sensaciones y emociones. Nosotros nos encontramos frente tal vez a un plato que en su interior puede contener un fruto o una hoja de otoño. El alimento es servido generalmente en pequeñas porciones. El énfasis estético es excepcional, máximo. Estos detalles han sido tomados por la Nouvelle Cuisine, que en los años 70 hizo impresión en Francia y en Europa por un determinado tipo de revolución y reducción, no solo de las cantidades servidas, sino también el hecho de la cocción. De hecho, con la Nouvelle Cuisine se cambió de la gastronomía japonesa. Esta costumbre de proponer alimentos livianos, salsas light y toda una serie de cocciones al dente respecto sobre todo a las referido a las verduras. El pueblo japonés tiene una íntima relación con la naturaleza, se ve en los jardines, pero también en pequeñas elaboraciones como podría ser, se puede ver los bonsai. El japonés lo encontramos también en la tecnología de vanguardia, pero en el alimento y sobre todo en el sushi es que encontramos la belleza de lo esencial, la síntesis, el fruto del ingenio gastronómico milenario de gente extraordinaria. El máximo intérprete del planeta de esta especialidad es el maestro Jiro Ono, que sin duda representa la quinta esencia de la gastronomía japonesa. Es el ejemplo de perfección culinaria para cualquier gastrónomo. Tiene 97 años y todavía sorprendentemente se encuentra en plena actividad con su sushi restaurant, denominado Sushia, porque los sushi restaurants se llaman así en Japón, y en una estación de subte de Tokio están disponibles 10 cubiertos. 6 sirve él, 4 el hijo. Y después, eventualmente, vamos a profundizar porque hay una suerte de decálogo de Jiro Ono sobre el consumo del sushi.
El término sushi aparece en las recetas niponas aproximadamente en el 700 después de Cristo, si bien tenemos que decir que muchos alimentos parecidos se consumían ya en siglos anteriores en China, en Corea y también en el sudeste asiático. Por lo tanto, como casi todas las especialidades gastronómicas, todo llega a través del canal China, el gran laboratorio gastrocultural asiático. En realidad, para el sushi se trataba más de una técnica de conservación del pescado que aprovechaba la fermentación del arroz y sal. De esta técnica después derivaron todos los tipos de sushi que llegaron hasta nuestros días, como por ejemplo el sushi con arroz fermentado que desde el 1600 después de Cristo se comienza a consumir. Atención que dentro de los 10 días debe ser consumido. Por lo tanto, el arroz en el sushi era consumido como un sistema de conservación para sellar el pescado. De hecho, se separaba del pescado que luego era consumido, pero el arroz era descartado, ni siquiera era comido. O bien, ¿qué podía suceder? Podía suceder que se dejaba fermentar el arroz y el pescado hasta que el arroz no se reducía en forma gelatinosa, casi líquida, pero que impermeabilizaba el pescado, conservándolo durante largos periodos. Entre el 700 y el 1800 se da una transformación importante, nace el sushi veloz, el Aya sushi. El pescado y el arroz ya no son más fermentados, están enseguida disponibles para una preparación expresa. Luego, ¿qué ocurre? Que los hombres de la bahía de Edo, de Tokio, comenzaron a agregar en su menú, en su sushi, los moluscos, los mariscos, los crustáceos, las algas y las verduras de la región. Generalmente el sushi era servido por la calle, se consumía por la calle junto con alcohol, el consumo de alcohol, con el té verde, perdón, porque el alcohol estaba prohibido. Sì, ecco, l'alcol era proibito. El alcohol estaba prohibido. En Tokio, el sushi se llamaba Edomai, frente a Edo, que era el viejo nombre de la ciudad, para remarcar un origen del alimento propiamente dicho. De este punto de vista, los hábiles sushimen ambulantes preparaban en los puestitos estos street food, que podemos decir que hoy se lo conoce como street food, pero ¿qué pasa? Que después de la Segunda Guerra Mundial, a causa de la escasez de alimento, el sushi bar y los locales toman el predominio sobre los ambulantes y desde porciones abundantes en los puestitos nos encontramos ahora porciones reducidas servidas en los bares y en los sushi bar y en los locales. Es así como el sushi comenzó de alguna manera a empequeñecerse, pero se empezaron a empe también empezaron a cambiar las costumbres de consumo. Entonces el sushi empieza desde pop food a tornarse un alimento de identidad hedonista, medido. Después vamos a ver más adelante que algo cambia, por lo cual el sushi se tornará de alguna manera con un doble sentido como consumo, alimento pop y de élite también.
En 1958 nace en Osaka Kaiten Sushi, que es la primera cadena de preparación veloz propuesta en Japón, y después va a haber otras multinacionales que van a abrir con esta cinta transportadora. Los platos son consumidos en el mostrador por el cliente y entonces operadores sirven té verde, y después de esto, al final, cuando se quiere pagar, nuestro operador cuenta los platos, los colores y nos dice la cifra que tenemos que pagar. El Kaiten Sushi, de alguna manera, se tornan los modelos de una revolución popular. Aún hoy diría que es importante, para el Kaiten Sushi. Vamos, con el té cuesta unos $20. Son bastante económicos en Japón. Con el tiempo, después, estos restaurantes económicos para comer sushi se difunden no solo en Japón, sino que en todo Occidente. En los años 70, el sushi desembarca en Estados Unidos y, después de algunas críticas, se afirma prepotentemente, especialmente en las grandes ciudades y sobre la costa del oeste. Muy brevemente, los ingredientes pilares de la gastronomía japonesa: el pescado, la soja, el arroz, las algas y las verduras. El pescado y la soja son fuentes de proteína en la vida cotidiana, y el rol infaltable es el del pescado fresco y de los mariscos, una riqueza ictícola que ha compensado la escasez de productos agrícolas. Estamos hablando de una agricultura extrema, la de Japón, que logra formarse, constituirse sobre pañuelos de tierra. Y es por esto que, respecto también de la verdura y especialmente de la fruta, los costos pueden ser muy elevados también, aún tratándose de 1 kilo de manzanas. El otro día me encontré con un pequeño melón de 20.000 euros. De todas maneras, la fruta es considerada un lujo. Otras alimentos, comidas tradicionales son el rabanito, los porotos, este tipo de hongos, el arroz, la salsa de soja, y luego los calamares y los erizos de mar, y los japoneses son muy golosos de esto. Respecto del arroz, tenemos que hacer dos distinciones. Tenemos un arroz glutinoso, que es machigome, y uno no glutinoso, uruchimai, denominado Uruchimai. Esencialmente, el primero se sirve en eventos especiales, en matrimonios, casamientos, en celebraciones, bautismos, y es siempre cocido al vapor, nunca hervido en el agua, mientras que el rizo no glutinoso se consume con las comidas cotidianas. El sushi, para ser de calidad, tiene que tener una justa cantidad de arroz y una justa cantidad de pescado. El arroz, lo sabemos, se consume cotidianamente por millones de japoneses, representa una constante, como si fuera para nosotros italianos la pasta, que la comemos y se es condimentado con azúcar, sal y vinagre, según las regiones japonesas. Porque estamos hablando que también en Japón hay varias cocinas regionales. El arroz del sushi tiene que ser glutinoso medianamente, y remarcamos que en Japón se cultivan más de 300 calidades.
Seguimos y vemos algunos productos que nos sirven para un buen sushi. El su, el vinagre de arroz, y el yuzu, que es un cítrico local híbrido entre pomelo y la bergamota, que da una nota ácida, delicada a los distintos procesamientos y elaboraciones de sushi. Y después, desde este punto de vista, vamos al wasabi. El wasabi es conocida comúnmente con el nombre de rabanito japonés, que es una planta de origen japonés y tiene dos variantes. Una de color verde oscuro, más comúnmente la encontramos en los restaurantes japoneses, y un poco picante, y una verde clara, decididamente más picante y menos difundida. La cosa importante respecto del wasabi, yo lo puse en esta diapositiva, en la derecha, la importancia de que el wasabi sea fresco y rallado en el momento. Este pequeño, esta tabla que se usa es una tabla de piel de cuero que tiene bordes redondeados que permiten una justa granulado de wasabi para el sushi. Una cosa importante es que el wasabi tiene propiedades fuertísimas y es muy útil también para la prevención de intoxicaciones alimenticias. Es óptimo digestivo y parece que tiene la capacidad antiinflamatoria del paracetamol. Se han hecho ciertos estudios que así lo establecen. Después tenemos el koji, que es un preparado generalmente de arroz o soja, sobre el cual se hizo crecer un hongo con capacidad de transformación, de producción de enzimas digestivas benéficas para el organismo humano. Diría aquí que tenemos, hacemos un paréntesis, cuando hablamos de cocinas asiáticas, hablamos de maestros milenarios en las técnicas de conservación y de fermentación. Este es un sistema de fermentación es equivalente a un repollo coreano. Entonces, la fermentación se disparan sobre productos a base de soja o también sobre productos que pueden referirse a la destilación o también al saqué. Desde el punto de vista, las fermentaciones se disparan a través del koji. Seguimos. No podíamos no dedicar una diapositiva al príncipe o al rey del sushi. El producto principal es el atún rojo, definido también si es más. Se lo llama toro, si es muy grande y indiscutido en la elaboración de sushi. Hoy se corre el riesgo, está en riesgo de extinción y es muy requerido. No obstante, haya habido tentativas de criadero, pero es muy difícil de criar. Tengan presente otra información importante: el 80% del atún rojo que se pesca en el Mediterráneo va al mercado de Tokio. Por eso nosotros, europeos mediterráneos, nos cuesta mucho hallar, encontrar pescado, atún rojo mediterráneo. Lo que nos llega a nosotros, lamentablemente, nos llega de otras zonas del mundo y del Pacífico. Pero les recuerdo que es muy importante que el atún rojo del Mediterráneo es el non plus ultra, no solo para el sushi, sino también respecto a toda la familia de los atunes. Seguimos. Aquí
quise transmitir otra diapositiva del tsukishi del viejo mercado de Tokio, que lamentablemente desde hace algunos años se trasladó a las afueras de la ciudad. Este mercado era la meca no solo para los apasionados comerciantes de pescado y para los que tenían restaurante, pero era la meca para los gastrónomos. Se había tornado una atracción turística, lamentablemente, por razones de practicidad y logística, no podía más permanecer en ubicado donde estaba y fue trasladado en las afueras de Tokio. Pero cuando hablamos de sushi, hablamos de cocina japonesa y el mercado de Tsukiji es algo realmente increíble. El fin de una era porque todo termina. Pasamos brevemente a la familia de los sushi. ¿Qué tenemos que decir a propósito de esto? Seguramente tenemos antes el nigiri, que es un pan rectangular de arroz con una pizca de wasabi, el pescado crudo, a veces servido con una hoja de nori. Este tipo de sushi está formado, preparado en Tokio, en la bahía de Tokio. Algunas recomendaciones. Ese pan de arroz se tienen que abrazar al número 6. Este pan, no más largo de 6 centímetros, preparación. Un maestro de sushi debería poder preparar un nigiri en 6 segundos. Otros tipos de sushi, el maki, que es la versión más occidentalizada, con rolls de arroz que envuelven las verduras cocidas. La encontramos en la costa californiana, donde tuvo origen y después, como una mancha de aceite, de alguna manera se difundió en todo el planeta, y el namanare, no completamente fermentado. Es un sushi que se prepara en el mes de octubre, entonces en este mes, durante una festividad que se celebra a base del pescado sgombro, mosto cocido, arroz y sal, es envuelto en hojas de bambú durante unos 10 días, y una vez que hemos comenzado este proceso de fermentación, el pescado es enjuagado y directamente puede ser generalmente consumido hasta el 31 del año, hasta fin de año. Después tenemos el nare sushi a base de pescado fermentado, se consume después de por lo menos 6 meses. Aquí estamos hablando de un tipo de procesamiento, de elaboración, que de alguna manera podría parecer un poco maníaco, pero les puede asegurar que tiene toda una serie de, como diríamos, de aficionados. El sushi de mu es otro tipo de sushi. Se usa como almuerzo y está preparado con trucha o salmón. Es preparado y consumido en las horas siguientes. El juku sushi prevé el uso también de pescado cocido. Aquí hay una particularidad, que generalmente los ingredientes prevalentemente son crudos, pero en el yuku sushi, en cambio, encontramos pescado cocido. Después tenemos el isu sushi, que a base de verduras bajo vinagre, con zanahorias y pepinillos. El musushi es un mega sushi porque envuelve todo el entero pescado, al cual se le quitan la cola y la cabeza. Y después tenemos, en fin, inserté el edoma de sushi, que está preparado con los pescados de la bahía de Tokio, la vieja ciudad de Edo. Ahora pasamos, de alguna manera, a la mecanización del sushi. Aquí les transmití, les quise de alguna manera transmitir
Este tipo de solución, hoy por hoy, en los grandes centros urbanos, se preparan miles y miles de sushi, y diría que la mayor parte, especialmente para estos sushi, low cost, está todo mecanizado. La preparación está mecanizada. Vemos seis, vemos que salen varios rolls y en una hora tenemos 720 sushi. Entonces, es algo que realmente ha revolucionado también el consumo, más allá de las cintas transportadoras y de las fórmulas takeaway. Ahora hacemos un salto sobre lo que ha representado el sushi en la realidad italiana. Vemos algunos datos macroeconómicos, tendencias de consumo, y luego hablamos del sushi de Sedroni. Hay que remarcar que Milán es la ciudad donde existen más locales y ocasiones para apreciar el sushi a todos los niveles, si bien después quedé desconcertado por los últimos datos sobre el consumo de sushi, de donde se ve que la ciudad italiana donde se consume más sushi es Nápoles. Entonces, desde este punto de vista, aprendí otra cosa. Entonces, mis compaesanos napoletanos no es que han traicionado la pizza, el mandolino y la mozzarella y las berenjenas, pero el hecho de ser los primeros consumidores de sushi en Italia dice mucho sobre la potencia de este alimento. Para volver a nosotros, tenemos que decir que en Italia han llegado las multinacionales niponas de restaurante, varias multinacionales, todas realidades que han abierto puntos de venta, especialmente en el norte de Italia. Después, en el 2018, podemos decir que tenemos otro dato interesante. En el 2018 hubo un gran consumo que de 4 pasa al 48% el consumo de sushi. Respecto a los italianos, el 75% lo considera una solución de paso apreciable, aceptable, mientras que directamente el 59% de la población, según datos Nielsen, lo considera un producto sano, pero a penalizarlo, veremos la calidad de la materia prima y seguramente la seguridad con la cual esta materia prima ha sido manipulada. Al final de los años 70, como les decía, además de Milán, está Roma, que comienza tímidamente a probar sushi, pero el punto fuerte lo da Milán con la apertura de Armani Nobu, que ha sido de alguna manera el gurú del planeta, que vulgarizó la alta cocina japonesa y el sushi. Después hay varios chefs japoneses que vienen a Italia a aprender la cocina italiana, muchos que van a cocinar también en los restaurantes y muchos que a través de sus conocimientos de cocina japonesa hacen de alguna manera, introducen toda una serie de elaboraciones nipo mediterráneas, y lo vamos a ver en las próximas diapositivas. El primer chef que abrió las puertas al sushi fue Cedroni, que en los años 80 y 90 escribió también un libro que se llama Mi Sushi, con la C y no la H, con mucho éxito. Cedroni es uno de los chefs más poliédricos y que cocina pescado adriático
de Sinigallia, de un lugar sobre el mar Adriático. Fue él el primero en la preparación del sushi en Italia. Otra situación muy interesante se refiere a los cocineros japoneses. Aquí tenemos un discípulo de un chef italiano que abre un restaurante con su nombre en el cual en Milán, donde hace el molde, da un molde ítico, donde esto está para significar una fusión entre lo que ha sido la cocina italiana y la cocina japonesa. Este molde ítico estaba performado por pescadores japoneses que, para demostrar la grandeza de los pescados que habían pescado, tomaban hojas. Los teñían con negro de sepia y sobre estas hojas eran apoyados los peces, los pescados, y entonces quedaba impresa el largo de estos pescados y después, de alguna manera, se demostraba el largo del pescado que había sido pescado. Esta técnica es propuesta en Milán. Este restaurante Konushi tuvo una pausa durante COVID, pero en estas semanas volverá a abrir sus puertas por gran pedido. Y al mismo tiempo, Tokoyushi de alguna manera se ha industrializado, se preocupó por hacer formas veloces de preparación también a través del sushi y a través beben de bandejas que generalmente se preparan por las mamás para los escolares, para sus hijos a la mañana temprano y que los jóvenes consumen en la escuela. Entonces, la cocina italiana de alguna manera está contaminada por la japonesa y tenemos este encuentro de culturas y aún hablamos de Massimiliano que propone el sushi con mango, palta y gin. Y después tenemos Vicky's V-Cuisine en Milán, que está premiado con estrella Michelin, que está formado por de este cocinero que está hace más de 15 años en Italia, pero es de Sri Lanka, que propone una cocina nipo-mediterránea con salmón y marinado con simas. Entonces, después tenemos la Neapolitan Fusion Kitchen, llevada adelante por Lino Accunzo. Y aquí en Nápoles tenemos un tipo de cocina premiada con sushi, no a base de pescado, sino a base de verduras, a base de legumbres y a base de carne. Vamos a hacer un breve salto sobre el tema que les hablaba recién del maestro Jiro Ono. Según él, hay algunas medidas que frente a un sushi tenemos que de alguna manera considerar. El pescado tiene que ser fresquísimo y frío. El arroz, en cambio, tiene que estar tibio. A veces se aconseja comer sushi con las manos, justamente por una forma de respeto. De hecho, el maestro considera el sushi un santuario y después comer pescado y arroz separado es el peor insulto que se puede hacer para un sushi. Y aún hay que están prohibidas las sobredosis de soja. Después, la forma óptima sería la del bocado único. Aquí vemos algunas recomendaciones sobre
En la parte superior de la foto, la toma lateral que se recomienda, la toma lateral también con los palillos, también se recomienda, y evitar hacer caer al huevo o alguna pequeña, se agrega una pizca de este ingrediente zenzero, no hay que mezclar salsas y condimentos, nunca la soja con el wasabi, lamentablemente el 90% de los consumidores en sus platos con los palillos se hace estas mezclas. El té verde es la bebida mejor para el sushi y no hay que dejarlo demasiado tiempo en el plato. Algunas informaciones, si bien el COVID y el crecimiento global del mercado en los últimos años tuvo un incremento del 5% de anual y me hace esperar una nueva tendencia, es que el sushi vegetariano o vegano en un 100%, siempre cada vez más buscado, obviamente, diría, más allá de los límites de Japón. Recordemos, aunque el 80% del atún rojo pescado en el Mediterráneo termina en el mercado de Tokio. Después, respecto a la popularidad del sushi, hace de impulso al crecimiento del mercado del salmón fresco. Un comprador sobre dos prefiere y compra sushi al salmón. Estamos hablando del mercado italiano. Después el atún y el branzino y el pulpo. 21 mil millones de palillos que se usan cada año. De respecto a los palillos, debo remarcar que estos palillos japoneses, respecto a los chinos, que son muy largos y redondeados, son más cortos y están un poco estilizados desde este punto de vista. También remarcamos que el tema del salmón respecto al sushi tradicional es algo muy reciente. De hecho, hasta 30 años atrás, nadie se hubiera soñado nunca de consumir en Japón sushi hecho a base de salmón. Es algo occidental que luego llegó también a Japón. Entonces, en Japón también encontramos sushi hecho a base de salmón. Algunas diapositivas aún para sintetizar. Nosotros, de alguna manera, no tenemos que menospreciar lo que es la cadena de frío, porque es de vital importancia también en ámbito doméstico y para apreciar mejor el sabor. En la cadena del frío, especialmente para este tipo de elaboración, es vital. Yo tengo amigos maníacos desde este punto de vista del pescado fresco y del sushi, algunos pescadores que de todas maneras se han equipado a nivel doméstico. De hecho, a nivel doméstico, quien comienza a circular también dispositivos que parecen un microondas y no nos tiene que faltar nada. Respecto a la restauración, y lo hablamos también antes con el profesor Alessandro, antes de la conexión, diría que es muy importante el tratamiento del pescado fresco y una vez tratado, el procesamiento debe realizarse. Decía con los colegas que existe en distintos comerciantes de pescado que con sus flotas, con sus barcazas, tratan directamente el pescado apenas pescado en el mar. Luego, ha habido en los meses pasados distintos casos de salmonela en Estados Unidos que impresionaron algunas escuelas fueron golpeadas por la salmonela. Y también tenemos que hablar del anisakis, que es un parásito que se ingiere en el hombre bajo forma de larva después de haber remontado la cadena alimentaria. ¿Dónde encontramos este parásito anisakis? En aguas contaminadas, en el mar, a veces también
vanno in qualche modo ad anidare nei se van a anidar crustacei, en crustáceos y, mariscos que después ingerimos. Y tengo que decir que a nivel de probabilidad de encontrar el anisakis junto con el atún, existe el pez, la merluza y el tótalo, que de alguna manera son los pescados más golpeados por el anisakis. Entonces hay que tener mucho cuidado. Alguien inventó también una marca de anisakis free. ¿Quiénes son estos que inventaron esta marca? Son obviamente las empresas que hacen el cultivo, que hacen la cría ictícola y que tienen un control muy eficaz sobre estos peces, el branzino, en los salmones que son criados y que de alguna manera se pueden que pueden honrar esta marca. ¿Cuál es la fuerza del sushi? Alimento de extraordinaria tradición culinaria, por cierto, están en la discreción y en la poliedricidad con la cual se propone a cada uno de nosotros, muy tímidamente, en su simplicidad rebuscada y en su elegancia. Cada sushi es un pequeño viaje, una aventura a través de los sabores únicos, modernos y antiguos. De la cultura gastronómica japonesa tenemos todo por aprender. La cultura gastronómica japonesa seguirá siendo, seguramente en el curso de los siglos, va a fascinar y a impresionar a las generaciones futuras en búsqueda de alimento para nutrirse, pero también en búsqueda de emociones gastronómicas, especialmente en la mesa. Bien, yo con esto he terminado. Les agradezco por haberme soportado durante esta presentación. Estoy disponible para eventuales preguntas. Muchas gracias. Esperamos entonces las preguntas, si hay. Muy interesante. Se ha abierto un mundo esta finestra. Nei limiti del tempo che avevamo, professor Ferri, ovviamente. Eccoci. Ecco, il discorso è che comunque all'interno, per esempio... Il tema è che dentro de los restaurantes debería definirse flujos específicos en los cuales las elaboraciones tienen que son efectuadas. Entonces, la contaminación, de este caso, si controlamos los flujos, no se produce. Sulla fusion peruviana giapponese. Beh, la fusion peruviana giapponese è la fusión peruana japonesa es uno de los experimentos más fascinantes que hubo, porque nosotros hemos tenido poblaciones niponas de familias que emigraron a Perú y que estuvieron contentísimas de encontrar en Perú, una riqueza de productos ícticos que de alguna manera favoreció toda una serie uniones, de fusiones. Desde este punto de vista, yo estoy fascinado por las elaboraciones Nikkei que de alguna manera nos dan sabores excepcionales que se refieren también al especiado del pescado, porque los japoneses, más allá del wasabi, no es que son
bastante tímidos para especiar, pero luego cuando se llega a América y tenemos una cocina latinoamericana, peruana, de la costa, que también utiliza gran cantidad de especies ícticas que tal vez en Japón no existen, y toda una serie de ingredientes de especias, diría que es una cocina excepcional de este punto de vista. Y seguramente hay que monitorearla desde el punto de vista de la emergente latinoamericana. Y no solo emergente, pero es una verdadera y propiamente dicha realidad a to excepcional a todos los efectos. Es un tema que siempre parte de los aquellos que emigraron a fines de 1800 y se trasladan a las Américas. Y también es muy fascinante el tema de las emigraciones, de las migraciones. Yo podría hablar muchísimo, no me quiero detener mucho, pero tenemos que tomar conciencia, anotar que junto a las migraciones viajan también los productos, los alimentos. Por lo tanto, es lindo que se encuentren, ¿no? Culturas, no solo desde el punto de vista artístico, sino también desde un punto de vista artístico-gastronómico. Entonces, viva la cocina Nikkei. Battero Batteria statico lo ostatica. statica sì Sì, direi che anche se non sono diria un che sì bien tecnologo, non sono un tecnologo. avviene Che succede? che Succede che appena il wasabi è rallato e entra in contatto con la superficie, praticamente si apre prácticamente se tiene una acción estabilizadora que a un determinado punto gestiona el producto desde este punto y la estaticidad desde este punto de vista, más allá de lo que es desde el punto de vista del gusto sensorial. Professore, molte grazie della sua relazione, è stata eccellente. Vorrei farle una domanda: se potrebbe considerare il sashimi come parte della cultura gastronomica associata a quella del sushi? Certamente la possiamo Sì, tranquillamente. por cierto, tranquillamente la podemos associar perché il sushi necessita il pescado crudo e il sashimi è la quinta essenza del crudo. Quando si cucina e prepara il riso con l'aceto, che vita utile ha e quale sarebbe il modo di conservarlo? Allora, il discorso è molto semplice. Se El noi tema es muy simple. Si nosotros utilizamos utilizamos una determinada cantidad un importante de vinagre, nosotros logramos manejar un sushi por 7, 8, 10 días. Yo en la presentación también les remarqué que existen sushi que se consumen a distancia de 10 días o de 6 meses. La forma de conservación diría que si no se disponía 200, 300 años atrás de heladeras como disponemos hoy, seguramente una vez activado el proceso de fermentación, diría que al menos en un lugar fresco y posiblemente oscuro. Entonces, una bodega, un sótano también podría ser un lugar de guardado. Sobre el tema de la fermentación, tenemos que remarcar el hecho de que los asiáticos son maestros desde este punto de vista. Nosotros tenemos el kimchi coreano, que es un proceso de fermentación excepcional y a distancia de 4 o 5 años nosotros podemos consumir el producto. Por lo tanto, es algo fascinante que con la maestría
y el DNA del conocimiento de los siglos y culinarias es manejado desde milenios desde este punto de vista. Bien, si no ci sono altre domande, allora io niente, la ringrazio personalmente per questa sua. Le agradezco, profesor, por su presentación, que ha sido muy interesante por la historia también de este producto. Y entonces lo saludo, así como también a los participantes, y les doy ya cita para la próxima fecha del web MITA, que será el martes próximo, que en cambio hablaremos de la industria de la pasta. Este será el próximo encuentro y con esto los saludo, me despido. Muchas gracias a todos ustedes por la presentación y por la oportunidad de intercambio. Viva el sushi, pero viva también la pasta y viva el asado.